Estamos terminando un semestre inédito en la historia de nuestra universidad. ¿Quién de nosotros se imaginó algún día que viviría una pandemia? Y si lo imaginó, ¿qué tanto de aquello ha pasado en nuestras vidas? Para estas generaciones, para nosotros resulta ser algo novedoso. Lo hemos sabido enfrentar como comunidad. Juntos, de manera solidaria, comprometida, hemos enfrentado quizás una de las crisis más importantes de nuestra historia. Con motivo de la terminación del semestre académico 2021, quiero expresar desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera mi reconocimiento a la labor desempeñada por los estudiantes y por los docentes, que hicieron todo un esfuerzo muy significativo y muy valioso para lograr culminar con éxito este semestre. Hoy quiero agradecerles por esa capacidad inventiva, por esa capacidad de crear estrategias, por las habilidades y las capacidades desplegadas en este momento inédito para la humanidad. Les quiero agradecer profundamente por esa capacidad de aprender que hemos tenido todos en todas las instancias, estudiantes, profesores, funcionarios, egresados y demás. Quiero expresar un gran reconocimiento a nuestros estudiantes y un agradecimiento por su compromiso, por su fortaleza, por seguir adelante con el proceso formativo para ser maestros. Un agradecimiento a los profesores que también han demostrado en esta crisis su gran capacidad para aprender, para crear, para apropiar las tecnologías de la información y la comunicación y acompañar a nuestros estudiantes de manera permanente. Gracias al trabajo de los estudiantes, al compromiso de los profesores y el apoyo de toda la universidad para que esto sea posible. Sin el concurso de todos, tal vez no pudiéramos estar culminando de manera exitosa este periodo. Igualmente expreso mi reconocimiento a la importante labor desarrollada por todos los funcionarios administrativos de las tres vicerrectorías y la rectoría misma, que gracias al esfuerzo de todos ellos, la universidad, en medio de las dificultades por esta pandemia, logró en el día a día cumplir con sus labores misionales y de apoyo. Desde la BGU hemos mantenido abierta y solidaria la universidad, abierta en todo sentido, en nuestro corazón también, y solidaria porque la comunidad UPN se ha apoyado diferentes campañas que se han desplegado en estos meses. Gracias desde el corazón, desde la virtualidad, y continuamos en el segundo semestre de 2020. Un abrazo. Seguimos trabajando por temas tan importantes como la matrícula cero para el 2022. Es muy importante que nadie se vaya, que todos continuemos, que los que iniciaron primer semestre sigan este proceso de formación, que los que lo van a iniciar en el 2022 lo hagan de la mejor manera, y ojalá las condiciones se den y nos podamos reunir y nos podamos encontrar. Estudiantes, profesores, colegas, muchas gracias por este esfuerzo tan grande, por este esfuerzo tan bonito de permitir que la universidad siga abierta y siga cumpliendo con sus labores misionales. Cerramos este semestre con dificultades, pero unidos, comprometidos con una universidad abierta, solidaria, deliberante. Un abrazo solidario desde la distancia a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, y también un agradecimiento especial a los funcionarios que han posibilitado que la universidad siga abierta, solidaria y deliberante.